Virgencita Guadalupana, te pido por mi México, te pido por mi país. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, transmitiendo desde la parroquia La Resurrección del Señor en Gaviotas Norte, y nos unimos también a la hermana parroquia Jesús Nazareno en la colonia Atasta. Recibe un saludo fraternal de nuestro párroco, el padre Tello, y también del administrador parroquial, el padre Guadalupe. Soy tu anfitrión, Andrés Rueda Hernández, y hoy pues vamos a estar compartiendo esta catequesis sobre el gran acontecimiento, el Nican Mopogua. Aquí se narra, aquí se cuenta, es lo que significa en lengua náhuatl. Y bueno, te doy la bienvenida, qué bueno que nos acompañas en esta presentación de este segundo tema. Eres bienvenido en el nombre de Cristo y de nuestra Madre Santísima en la advocación de Santa María de Guadalupe. Te invito a que me ayudes a compartir este enlace en vivo con todos tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, para a través de esta enseñanza ir aprendiendo más, ir conociendo más sobre las apariciones de nuestra Madre Santísima a través de esta narración del Nican Mopogua. Te invito también a que nos acompañes en YouTube. Allí busques el acontecimiento guadalupano Andrés Rueda en Café Carismático. Es una charla de 15 minutos donde vas a estar escuchando que María es evangelizada, pero también María Santísima es evangelizadora. Si gustas, mándame un WhatsApp al 9931-168545 y con mucho gusto te comparto el enlace. Dios te bendiga y bueno, te invito a que en esta noche juntos hagamos el salmo que marca la liturgia de este día, el Salmo 23. Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la clase de hombres que buscan, Señor, que te buscan, Señor, todos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo, y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos, todos, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esa es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Señor Jesús, en esta noche queremos agradecerte infinitamente tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por acompañarnos con tu palabra que es viva, que es eficaz. Te suplicamos que a través de la intercesión de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe,
nos bendigas, nos asistas. Bendice, Señor, nuestro trabajo. Bendice, Señor, nuestra familia. Tú, Señora hermosa, morenita del Tepeyac, niña mía, niña la más preciosa, queremos consagrar nuestra familia una vez más este lunes 23 de noviembre. Cúbrenos con tu regazo de amor. Inspíranos a que siempre hagamos la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios y viva nuestra Madre Santísima. Qué bueno que nos acompañas, querido hermano, querida hermana. Como te das cuenta, pues tengo entronizada la palabra de Dios, Jesús, palabra, con su luz, con sus flores. Porque la palabra de Dios viene a iluminar tu vida, viene a iluminar mi vida, viene a iluminar todo nuestro caminar. Y en esta noche, pues estamos agradecidos con Dios, porque nos permite un lunes más, segundo lunes de este taller, el gran acontecimiento. Y bueno, quiero darte ahorita como avisos y recordatorio que hemos concluido el año litúrgico este domingo, ayer apenas que pasó, con la fiesta de Cristo Rey que nosotros aquí en Tabasco lo celebramos al Señor de Tabasco, ¿verdad? Toda nuestra diócesis está engalanada, está agradecido con Dios porque ha mostrado su misericordia. Y bueno, el Padre Tello y nuestros párrocos nos han invitado a que ya estemos preparando nuestra corona de Adviento. ¿Para qué? Son cuatro velas, cuatro cirios, tres de color morado y uno de color rosa, y el del centro que es color blanco. Los tres morados, pues bueno, nos van representando el color morado porque es momento de reflexión, de recogimiento. Y en el Adviento nos vamos preparando ¿para qué? Para ese gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. El cirio color rosa es el cirio de la alegría, es el tercer domingo de Adviento y las mismas lecturas nos van a ir señalando eso, la alegría, el gozo, porque ya falta casi nada, ¿para qué? Para que Jesús nuestro Señor nazca. Y bueno, y el cirio blanco que se enciende el mero 24 de diciembre. Hoy nos ha nacido el Salvador del mundo y ese es signo de gran alegría, de gran contento, de gran gozo. Agradezco y saludo a Calle Estrada, a Maye Arévalo, a mi hermana Dominga García, Olga Torres, Isabel Jiménez, Genaro Hernández Torres, Nayo Vaz, Isabel Jiménez, Miguel Ángel de la Cruz Pérez, Olga Torres, Silvia Flores, Julio Solís, Mari José Solís, Marta Elena Ramírez Sánchez. Un saludo, una bendición a cada uno de ustedes, igual a todos nuestros hermanos de la colonia Atasta, de la colonia Casablanca, desde luego todas las gaviotas y todos los hermanos que nos acompañan de diferentes partes de la República, ¿verdad? Yo te invito a que lo compartas y el día de mañana lo voy a subir a YouTube. Si gustas, mándame un WhatsApp, repito, al 9931-16-8545, 9931-16-8545, para que yo te envíe pues este video y tú lo puedas compartir con otras personas que quizás ya para esta hora pues es muy tarde, es muy difícil que ellos estén conectados. Bueno, es necesario que adquieras tus cirios ahí en la librería parroquial, tiene un costo de 70 pesos, quedan pocos cirios. Y ten agua bendita porque el día domingo se van a bendecir los cirios, tu corona de Adviento. Y con esto damos inicio al nuevo año litúrgico, nuevo ciclo litúrgico, ciclo B, ¿verdad? Y bueno, este proyecto es un esfuerzo de nuestro párroco, el padre Luterio, parroquia en línea. Tu casa es la iglesia doméstica y bueno, todos los días hay temas, hay reflexiones, hay oraciones, el rezo del Santo Rosario. ¿Para qué? Pues para que estemos conectados, interconectados, ¿sí? Puedes tú estar ahorita en tu cama, en tu hamaca, en tu sala, en tu porche, donde tú gustes.
pero que esté llegando la palabra de Dios. Por último, antes de dar inicio ya y profundizar nuestra reflexión de este día, vamos a iniciar un taller, te lo vamos a compartir, se llama Belén, la infancia de Jesús, donde va a ser nuestro taller de Adviento. Y yo te voy a invitar, si estás interesado, igual que nos lo escribas, que me digas, yo quiero participar, yo quiero recibir esa reflexión, esa enseñanza, taller Belén, la infancia de Jesús. Y te pido mucha oración porque hay un proyecto para el próximo año, para los jóvenes, adolescentes, igual para los adultos, que se llama Sexo con Todo. Es un foro de participación donde vamos a tener algunas personas expertas. Te invito a que ores porque uno se podrá escandalizar. Dios mío, en la iglesia van a hablar de sexo. Pues sí, porque la parte humana pues no está peleada con esta parte espiritual, ¿sí? Y como dice San Pablo, a veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no deseamos. Y bueno, seguramente hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que se preguntarán, ¿está bien la masturbación? ¿Está bien la pornografía? Y mucha gente no quiere participar en la iglesia porque dice, no hombre, es que voy a la iglesia y son puras prohibiciones. No, 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 no. Yo recuerdo que cuando estaba niño, mi mamá y la familia nos decían, no hagas esto porque es malo. Y uno como niño preguntaba, bueno, pero ¿por qué es malo? Porque es malo y punto. Y ya no lo sacaban de ahí. Y uno se quedaba así como que en el limbo, en el aire, sin saber qué, ¿verdad? Ojalá que ustedes que son estas nuevas generaciones no sean así. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. La filosofía no está peleada con la teología. Entonces, de repente en la secundaria, en la preparatoria, ya ahorita, ya desde la primaria, te hablan sobre la sexualidad, sobre el sexo, y hay mucho libertinaje sobre el punto. Y hay cosas que de repente podemos nosotros creer que estamos haciendo bien, pero que no está del todo bien, ¿verdad? Y otras cosas que creemos que, ay, no, el sexo es malo, es pecado. Pues no, porque tenemos una sexualidad. Y bueno, te invito a que ores por este nuevo proyecto, porque es un proyecto candente, es un proyecto y un título provocador. Imagínate, Sexo con Todo. El primero que escuche el eslogan, la frase, va a decir, no, hombre, estos están enfermos. Ah, pero van a saber con todo qué. ¿Me explico? Ojalá que esto despierte la inquietud en los jóvenes, en los adolescentes. Próximamente, posiblemente a mediados de diciembre, le estemos dando ya la fecha para que, si es la voluntad de Dios, en enero, a finales de enero, se lance este gran proyecto Sexo con Todo. Ojalá que me ayuden a interceder y también nos ayuden a encontrar a este panelistas de expertos que nos vayan iluminando desde cada una de sus áreas, ¿verdad? Desde la filosofía, desde la orden sacerdotal, desde el noviazgo, desde un matrimonio, ¿verdad? Entonces, desde la teología del cuerpo, es muy importante. Pues bueno, espero contar con tus oraciones, espero contar pues siempre con tus buenos ánimos para que todo esto sea un éxito en el santo nombre de Dios. Amén. Pues bueno, una vez más, bienvenidos. Como viste ya en el título, es la primera entrevista de Juan Diego con el obispo y es la segunda aparición de Nuestra Madre Santísima. Te acordarás que Nuestra Madre Santísima le dio la encomienda a San Juan Diego ir a tener la entrevista con el señor obispo. ¿Y qué pasó? El obispo simplemente no le creyó. ¿Cómo se pudo haber sentido Juan Diego? ¿Sí? Nos acordaremos que en algún momento a nosotros nos han dado una encomienda y nos han tirado a loco, ¿verdad? Y nadie nos hace caso. ¿Y qué feo se siente? ¿Y qué entra el desánimo? Yo no sé cuántas veces tú les has dado una orden a tus hijos, a tu esposo, le has pedido que te acompañe a hacer algo y de repente tú dices, pues bueno, aquí pareciera que estoy pintado porque nadie me hace caso, ¿verdad? Y bueno, saludamos también a Choni Carabeo de la parroquia San Judas Tadeo.
Lupita Ramlo, buenas noches. Mi tocayo Andrés Correa Gutiérrez, a Patti Guzmán, saludos desde Atasta, la parroquia Jesús Nazareno, y Mari Carmen Ruiz. A todos los demás igual, saludos, bendiciones, sean bienvenidos. Estamos hablando sobre la segunda aparición de la Virgen Santísima a San Juan Diego y también esa entrevista que tiene San Juan Diego con el obispo, que simplemente lo mandó por un tubo, así como que, ay, tú tienes mucha, eres muy creativo en tu forma de pensar, casi casi le dijo el señor obispo. Y bueno, vamos ahorita a escuchar lo que dice el numeral, ¿sí? El numeral 40 al 67, lo que dice estos numerales, del 40 al 67 del Nikán Mopogua. Aquí se cuenta, aquí se narra. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote. Su nombre era Don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo, les ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró. Luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que admiró, lo que vio y lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le respondió. Le dijo, hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad y tu deseo. Salió, venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrito. Y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo, allí, cabalmente donde la primera vez se le apareció. Lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo, patroncita, señora, reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu admirable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió. No lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que lo crean. Porque en verdad,
Yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte, hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile que modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo, Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído. Y si fuera oído, quizás no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que me responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Qué hermosas palabras, poéticas, llenas de amor, llenas de sabiduría, pero también, sobre todo, llenas de sencillez, llenas de deseo y de ánimo alegre de servir, de obedecer. Qué intimidad y qué cercanía la de este indígena Juan Diego, frente a la madre del verdadero Dios por quien se vive, y el trato personal del uno con el otro. Hija mía la menor. ¿Y cómo le contesta la Santísima Virgen? Hijo mío el menor. Es un amor mutuo del uno con el otro y un respeto mutuo. Y él reconoce su sencillez. Él reconoce su poquitez. Reconoce quién es. No porque sea indigno, sino porque él se sabe que es pobre, que es sencillo, que es manso. Y la Santísima Virgen no ve su lado económico, no ve su rango social. Sobre todo ve su corazón, su disponibilidad.
Bien sabemos los que vivimos aquí en México y que hemos tenido la oportunidad de ir al Cerro del Tepeyac y que hemos visto películas que nos narran en ese momento cómo estaba la situación, que eran caminos, veredas por la cual se avanzaba. Dice este indígena, este hombre, que no toma a mal el caminar por ese camino que no está nada fácil. O sea, no está pavimentado. No se iba en autobús, no se iba en Uber, no se iba montado a caballo, iba caminando. Y eran horas de trayectoria. Y la disponibilidad. Y siempre ese santo temor. No quiero hacerte enojar, no quiero hacerte sufrir. Mira que, me explico, o sea, trata pues de por todos los medios tener contenta a la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen así como que, no pasa nada, hijo mío, no te preocupes, no se angustie tu corazón. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Qué podemos nosotros imitar de San Juan Diego? Todo lo que he dicho. Humildad, entrega, disponibilidad, ese santo temor de no querer ofender al otro, no hacer enojar al otro, no hacerlo rabiar, pero a veces somos todo lo contrario, ¿verdad? Ah, le damos por donde más le duele al prójimo, al familiar. Hermosa la homilía de ayer, siempre la palabra de Dios es hermosa. Nos decía nuestro párroco, el padre Tello, que las obras de misericordia es aplicarlas. ¿A quién? A la gente más sencilla, ¿sí? A la gente que no tiene absolutamente nada, porque esa persona te lo va a agradecer de todo corazón. Y esas personas no van a tener forma de cómo devolvértelo. ¿Me explico? El mismo nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio. Si tú le das a los que tienen, si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Cualquiera lo hace. Si tú le das un plato de comida a alguien que tiene, él seguramente o ella te lo va a devolver tarde que temprano. No, denles de comer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? Vengan benditos de mi Padre porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve forastero y me hospedaron. ¡Qué hermoso! Y agradezco a Dios porque la sabiduría de Dios, la palabra de Dios es siempre perfecta, es siempre actual. ¿Amén? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo has experimentado? Compárteme ahí en los comentarios. Es hermoso cuando la gente, sin conocerte, sin saber si tú se lo vas a devolver, ellos no tan solo te dan un plato de comida, no tan solo te dan una despensa, no tan solo te alojan en su casa, no tan solo te dan una sonrisa, una calidez, una bienvenida, no tan solo te cruzan una llamada, un WhatsApp, ¿me explico? Y te dicen, ten un hermoso día. Y eso es maravilloso. No esperan a que tú o yo seamos buenos, sino que ellos hacen el bien. Como dice ese eslogan, esa frase, haz el bien sin mirar a quién. Y nuestra Madre Santísima lo elige por la disponibilidad, por la sencillez, porque ve su corazón. En esta noche, todos los que estamos conectados, nuestra Madre Santísima nos ha invitado a eso, a que con la sencillez estemos siempre dispuestos. Saludo a Ana Ricoy, a Isabel Martínez García, a Rosalba Rojas Rodríguez, saludo a la señora Patti Arriola, saludo a Rutilo Martínez, saludo a Sergio Valencia, saludo a Agustina Mateo, saludo a Linmar Oca,
Dios les bendiga y nuestra Madre Santísima nos cubra con su santísimo manto. Fíjense, poco sabemos muchas veces de nuestra Madre Santísima. Sí, somos guadalupanos al 100% de hueso colorado, pero a veces qué tristeza que no nos demos esta oportunidad de compartir esta enseñanza, esta reflexión, lo que dice el Nican Mopogua, ¿sí? El próximo lunes, con la gracia de Dios y con la intercesión de nuestra Madre Santísima, vamos a seguir, ¿sí? Hace un momento se fue la luz aquí, en la colonia Mayito, y estaba yo con el Jesús en la boca y diciéndole a nuestra Madre Santísima, el tema se va a dar si es tu voluntad, ¿sí? Y como dicen, Primera de Pedro 5:7, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ti. Yo dije, yo estoy disponible. Ahora tú, yo ya tengo el 1% puesto. Ahora tú, Señor, junto con nuestra Madre Santísima, pon el 99%. Y qué bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, pues que estamos aquí conectados, que estamos aquí, que hemos apartado este momento. ¿Para qué? Pues para compartir la enseñanza, para compartir la palabra de Dios y sobre todo pues igual esta catequesis. Yo te invito a que en este momento vamos a rezar por nuestros difuntos. Si tienes nombres de tus difuntos, te invito a que los escribas allí en los comentarios. Escríbelos. Escribe los nombres de tus difuntos y vamos a hacer estas oraciones, que son oraciones muy breves, a María, Reina del Purgatorio. Vamos a hacer un Ave María, la jaculatoria a las ánimas, y después vamos a hacer las letanías guadalupanas. En las letanías guadalupanas vamos a estar pidiendo por tus necesidades. ¿Qué cosas necesitas tú? Tú, tu familia, algún conocido, algún amigo. Vamos a tener dos momentos. Primer momento, vamos a rezar, a orar por nuestros fieles difuntos. Es el último lunes, o mejor dicho, el lunes siguiente todavía es lunes 30. Estamos ya casi a punto de concluir este mes de noviembre. Pero ya el próximo lunes vamos a estar de lleno haciendo el Santo Rosario a Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, hoy, último lunes, que vamos a estar haciendo estas jaculatorias a nuestros fieles difuntos y las letanías, lo vamos a hacer letanías guadalupanas. ¿Estamos listos? Escribe en los comentarios los nombres de tus difuntos por los cuales quieres que pidamos. Y cuando inicie yo las letanías, escribe tus necesidades, tus peticiones y, ¿por qué no?, tus acciones de gracias o qué le ofreces a la Virgen Santísima de Guadalupe. ¿Qué le vamos a ofrecer? Y yo te invito a que ya para el próximo lunes, desde temprano, me estés mandando por WhatsApp las fotografías de tu altar a Nuestra Señora de Guadalupe. Para el próximo lunes, Dios mediante, ya estaré en casa. Como muchos de ustedes saben, no estoy en mi casa ahorita, por eso no tengo el cuadro de la Virgen Santísima. Agradezco al arquitecto Mario Contreras, al ingeniero Benjamín Centeno, a la Florería Brillante Victoria y al Salón de Eventos Ferrer Ruyán Garden, que donde estoy transmitiendo aquí en la colonia Mayito, cerca de los Churros, ¿sí?, conocidísimo por todos. Y bueno, vamos a rezar en este momento por nuestros fieles difuntos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por las almas del purgatorio. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima
y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen, Reina del Purgatorio, venimos a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharlas. Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Amén. María, Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tenemos o podamos tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ello la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Pedimos por el eterno descanso de José Guadalupe, Catarina y por Carlos. Pedimos por Javier Martínez Ordóñez, por Filberto Martínez Antonia Ordóñez, por Joel García, por Eloína Galicia y por Pastora Trejo y Simón Trejo, que descansen en paz. Pedimos por los abuelitos difuntos de María del Carmen, Carmen Palacio, Justino Olán, Irene Vasconcelos, Saturnino Hernández y por sus tíos Isabel Olán y Felicita Olán. Pedimos por la abuelita de Miguel Ángel de la Cruz Pérez, la señora María Eulogia Pérez, Amparo de la Cruz Elguera, Cecilia Pérez, Josefa Pérez, Pablo Valenzuela Pérez, Tomasa Sánchez, Alfredo Sánchez. Pedimos por los familiares difuntos de Choni Carabeo, José Carabeo y Josefina Carabeo. Pedimos por los fieles difuntos de Rosalba Rojas Rodríguez, por Israel Rojas Aguilar, por Moisés Rodríguez, por Agustín Camacho, por Manuela Rodríguez. Que Dios nuestro Señor, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, les dé el eterno descanso. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Segunda oración. María, Reina del Purgatorio, te rogamos por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda. Tú, Madre, que te acuerdas de ellas, aplícales los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y la de los santos, y alcancen así el eterno descanso. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Sigue subiendo los nombres de tus demás familiares, parientes, conocidos y amigos, bienhechores difuntos. Pedimos por los familiares de Patty Guzmán, por Nicolás de la Cruz Bautista, por Melitona Valencia Bautista, por Marcial Cruz Martínez, por Guadalupe Mendoza García y por Zoila Guzmán y las demás almas del purgatorio, para que descansen en paz, así sea. Tercera oración. María, Reina del Purgatorio, te rogamos por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ello la luz perpetua. Que el alma de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Cuarto momento de oración a nuestra Madre Santísima. María, Reina del Purgatorio, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer sino padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por todas las ánimas benditas, por las personas que han muerto el día de hoy, por los que van a morir el día de hoy, por todos los difuntos del coronavirus, por todos los sacerdotes difuntos que nos han bautizado, nos han dado los sacramentos, la primera comunión, el sacramento de la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio, por todos los obispos también que nos han confirmado, por aquellos que les han casado también. Que el Señor tenga misericordia y la Santísima Virgen interceda por cada uno de ellos. Quinta oración. María, Reina del Purgatorio, te rogamos de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre nuestra, por ellas y Dios escuchará tu oración. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ello la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Oración final a las ánimas benditas. Virgen Santísima, te pedimos que así como nos acordamos de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de nosotros los demás. Si hemos de ir allá a satisfacer por nuestros pecados, en ti, Madre mía, ponemos toda nuestra confianza de hijo, de hijas, y sé que no hemos de quedar defraudados. Amén. En este momento vamos a hacer las letanías guadalupanas a nuestra Madre Santísima. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Esas letanías están redactadas en relación directa con lo que hoy leímos. Escuchémoslas y sintámoslas. Señor, ten piedad. Todos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. Madre de los que hacen la voluntad del Padre, ruega por nosotros. Madre de los que sufren desprecios por servir al Señor, ruega por nosotros.
Madre de los que transitan tristes por el camino de la vida, ruega por nosotros. Madre de los desestimados, relegados y humillados por los poderosos, ruega por nosotros. Madre de los que no tienen voz y son marginados en nuestra sociedad. Madre de los que se sienten fuera de lugar en todas partes. Madre de los que ya no se estiman a sí mismos ni confían en sí. Madre que logras obtener para tus hijos la alegría de la reconciliación consigo mismos. Madre de los que han sido violentados a vivir en la apatía y en la no participación. Madre que nos levantas de la fatiga de buscar y esperar. Madre de los considerados ilusos y soñadores por causa del Evangelio. Madre de los mensajeros, apóstoles y profetas de las buenas noticias de Dios. Madre de los que ponen todas sus ganas para la causa de tu Hijo para servirte a ti. Madre que solicitas nuestra ayuda para que el Evangelio de Jesús llegue a todos. Madre que pides a tus hijos que hagan sus servicios con perfección. Madre que pides con autoridad que hagamos lo que tu Hijo nos manda. Madre de los que superan su pequeñez y se lanzan a servir a sus hermanos. Madre que apoyas a los que se convierten para que tengan vida nueva. Madre que nos da seguridad y confianza para dar razón de nuestra esperanza. Te invito a que sigas subiendo tus peticiones. Dominga García pide por su salud y la salud de sus hijas. Dominga García da gracias al Señor por lo que hoy le ha dado su amado Jesús. María del Carmen pide por sus tíos Ángel Palacio, José Alfredo Pérez Hernández, Luis Felipe Francisco Pérez Hernández, José Saldívar, Concepción Aguilar, por su suegra y su suegro y por Tomás Valerio. Por los sacerdotes, por el padre Baltasar Martínez de la Luz y José Narváez, por Benito Narváez, por el padre Jesús y por el padre Joaquín. Rosalba Rojas Rodríguez pide por Gumercindo Jiménez, por Fulvia Rodríguez, por Jorge Alberto, por Freddy Pérez. Saludamos a Ana Cecilia Costa Montejo, que nuestra Madre Santísima le bendiga. Y a cada uno de ustedes, nuestra Madre Santísima les cubra con su manto de amor. Tú, preciosa siempre Virgen y Madre de Dios Santa María, decimos todos, enséñanos a amar. Tú, que personalmente velas por el bien de todos y cada uno, enséñanos a amar. Tú, que nos aguardas y atiendes en nuestras necesidades, enséñanos a amar. Tú, que animas a todos a vivir la perfección del Evangelio. Tú, la que das al indígena la confianza en su propio valor y en su cultura. Tú que no te dejas doblegar por ninguna manipulación. Tú que ayudas a que el hombre se levante de su postración. Tú que nos ayudas a reconciliarnos unos con otros. Tú que pides de cada uno de nosotros lo mejor de sí mismo para servir a los demás. Tú que ayudas a los misioneros del Evangelio a no detenerse ante las dificultades. Tú que nos exiges cariñosa y maternalmente que vivamos la vocación de servicio que el Padre nos ha dado a cada uno.
En este momento vamos a contestar, enséñanos a servir todos, enséñanos a servir. Reina que tienes a tu servicio todos los elementos creados, enséñanos a servir. Reina del tiempo y de todos los bellos atardeceres, enséñanos a servir. Reina de todos los lugares y espacios de encuentro de las personas, enséñanos a servir. Reina de todas las palabras y mensajes bellos de la tierra. Reina de las relaciones fraternales y amistosas de los hombres. Reina de nuestros descansos y de todos los gozos alegres y sanos de tus hijos. Reina de todas las piedras vivas de la iglesia. Reina de todos los que viven actitudes de afecto y amabilidad en el trato con todos los hermanos. Reina de todos los que fomentan la reconciliación entre los humanos. Reina de los que se dejan promover por ti para ser dignos hijos de Dios. Reina de los que edifican contigo una realidad nueva para todos sus hermanos. Reina de todos los que saben contemplar las maravillas de Dios y se las transmiten a los demás. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Amén. Vamos ahora a ver la cita bíblica San Juan en el capítulo 19, verso 25 al 27. San Juan en el capítulo 19, verso 25 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, que es una palabra viva y eficaz. En esta noche, nuestro Señor nos invita a que nos quedemos con María Santísima y que la invitemos a que venga a morar a nuestra casa, así como se le entregó a su discípulo, el que más amaba. Yo te invito a que en esta noche invitemos a nuestra Madre Santísima. Yo voy a decir: con María nuestra Madre conocemos, amamos y seguimos a Jesús. Todos contestan: con ella aprendemos a ser hermanos de todos. Con María nuestra Madre conocemos, amamos y seguimos a Jesús. Todos, con ella aprendemos a ser hermanos de todos. Si tenemos a nuestra Madre Santísima, pues bueno, en nuestro hogar tiene que haber paz, tiene que haber armonía, tiene que haber reconciliación. Te agradezco el que nos hayas acompañado esta noche. Pido a nuestra Madre Santísima que te bendiga. Pido a nuestra Madre Santísima que se quede ahí en tu hogar.
Hagamos un momento de oración invitando a nuestra Madre Santísima. Madre Santísima, en esta noche acompáñanos, llénanos de ti, quédate en nuestros hogares. Te invitamos, Jesús, en la cruz, nuestro Señor te ha donado a su discípulo amado. Y en esta noche yo soy ese discípulo amado de mi Señor Jesús. Y en esta noche te invito, Madre Santísima, a que te quedes en mi hogar, a que te quedes en cada uno de los hogares de las personas que nos están viendo, de los que están compartiendo, de los que van a ver la repetición, que te quedes en toda nuestra comunidad parroquial, en toda nuestra diócesis de Tabasco, en toda nuestra República Mexicana, en todo el mundo entero, Madre Santísima. Te invitamos, acompáñanos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra patria y salva nuestra fe. Santa María de Guadalupe, ruega por México. Gracias, queridos hermanos. Recibe un abrazo a la distancia, un abrazo fraternal. Recibe un saludo de nuestro párroco, el padre Tello. Gracias, estás en Parroquia en Línea, Café Carismático, Pasión en Cada Sorbo. Y te espero el próximo lunes a las 9 de la noche con la gracia de Dios para estar meditando en Nican Mopogua, el acontecimiento, el gran acontecimiento guadalupano. Vamos a cantarle a nuestra Madre Santísima. Dios te bendiga.